Aquí estoy con Loandy, vamos a hacer una entrevista. Aquí tengo un libro en mis manos de la salmista Loandy Quesada. Entonces ahora tienes un libro. Pero yo quiero, Sí. Loandy, primero que nosotros refresquemos un poquito esta reflexión que estábamos leyendo de Salmo 137, un salmo donde David habla de tanto agradecimiento y que dice que en los momentos de apuro el Señor ha extendido su mano derecha. Sabemos que la fuerza que tenemos, la tenemos siempre en la mano derecha, a menos que seamos zurdos. Pero Amén. Dios tiene la diestra. Amén. Y cuando estamos en problema, Él nos sostiene con su mano, con su diestra. Y cuando estamos pidiendo misericordia, Él nos da misericordia porque son nuevas cada mañana. No, y no tanto eso, estamos hablando fuera del camerino de que los procesos duelen y que aparte que duelen, tenemos que pasarlo para poder ayudar a otro. Y ahí cuando el Señor pone sus manos poderosas y nos ayuda de una manera tal que nosotros vemos sus manos literalmente confiado y aferrado de que Él nos está sosteniendo en cualquier dificultad que tenemos. Así es, así es. Eso Yo, es así. por experiencia que me has contado, ya en otras ocasiones lo han estado con nosotros y nos ha hablado su experiencia de vida, de lo milagroso que ha sido Dios contigo, de la familia que te ha dado, de tu esposo, de tu carrera, de Así cómo es. estás, has puesto esa condición que tienes de artista, lo ha puesto al servicio del Señor y la experiencia tan linda de tantas almas que han cambiado de actitud, que han hecho una transformación genuina Así es. cuando escuchan tus canciones. Amén, así es. Una de las experiencias más poderosas que he tenido en el caminar del ministerio fue una vez que nosotros fuimos a Najayo a cantar y a predicarle a las mujeres que están allí internas. Y 2 años, 3 años después fui a un evento y la persona que me pusieron para servirme era una de las reclutas que estaba en ese día, que el Señor la había sanado, la había libertado y ya estaba fuera de prisión. Y para mí fue un privilegio porque cuando tú ves milagros como esto, tú dices, hay que echar para adelante. Así es. No se puede retroceder a lo que Dios ha puesto en tus Y eso manos. te está diciendo también que nosotros, cuando tenemos así un año que viene, tenemos una perspectiva, tenemos que aprender ya a dejar de juzgar. Así Aquí hay es. personas que andan en la calle haciendo, bueno, muchísimas truhanerías, delincuentes, prostituyéndose, robando, asaltando, violando. Pero dice la palabra de Dios que de lo más vil, Ahí lo que Él escoge el Señor. rescata. Entonces fíjate cómo tú dices que de una oportunidad que se te dio a ti de ir a la cárcel, en vez de tú Así decir, es. para la cárcel con esas mujeres que están de delincuentes, ¿qué me va a pasar? ¿Qué para entrar? Fíjate cómo tú, al estar en un lugar, quien te está sirviendo es alguien que fue rescatada del En hoyo ese a mismo través de un lugar. evento en el que tú tuviste. Amén, así La gloria es es. para La Dios. gloria es de Dios. Hablando de gloria de Dios, esta canción tan linda, tan animada, ¿quién la escribió? Loandy No Quesada. me digas, pero muy bien, qué Ay, bueno. sí, estaba en un lugar bellísimo, Bellavista Paraíso, en Jarabacoa, y allí comencé a ver la naturaleza del Señor. Nunca había escrito, no era salmista completa, pero ese día, 5:30 de la mañana, comencé a ver la naturaleza del Señor, y cuando viene a ver, yo estaba cantando, yo estoy escribiendo algo, de mí está saliendo una canción. Y ahí comencé a escribirla y comencé a grabarla y salió Muy linda, de la verdad, canción Gloria. muy linda. Tengo un libro en la mano, dice Una Ay, ay, mujer ay. al modelo de Dios. Una joya. ¿En qué te inspiraste? No sabía, ya tú arrancaste a escribir canciones y arrancaste a escribir libro. O sea que estamos, ya terminaste 2018, Dios te entregó este libro, Sí, amén, cuéntame de amén, él. amén. Este es un libro devocional. Sabes que nosotras las mujeres a veces somos muy ocupadas y a veces no tenemos un tiempo para dedicar 20 minutos, 10 minutos y quedarnos en cada orando. Este es un libro devocional que consta de 31 devocionales, los cuales tienen una lectura bíblica, un bosquejo pequeño y una oración del día. Y en la parte final tiene un tema sobre el pacto que Dios hizo con el hombre. O sea que es para un mes entero poderlo aprovechar día por día. Y está basado al valor de las mujeres. Son temas dedicados a las mujeres. Por eso le pusimos una mujer Al al modelo de modelo de Dios. ¿Por qué Dios. traemos este libro? Bueno, porque tú te vas a proponer, mujer de Dios, empezar a leer libros que te ayuden a alcanzar más Así es. sabiduría, que te ayuden a comprometerte más con Dios. Así que dentro de tus planes
y dentro de tus metas, y esta va a ser a corto plazo, ve a comprar el libro Una Mujer Modelo de Dios, escrito por la salmista Loandy Quesada. Y vas a ver, está llena de sabiduría y de las experiencias que Dios te ha dado. Así es. Nosotros vamos a estar compartiendo con más artistas. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial en este momento. Nos vamos con una pausa. Tú vas a seguir cantando. ¡Claro! ¡A Loandy! Pues sigue cantando y luego entonces vamos a seguir con la experiencia de conversar y adorar con otros artistas. Entonces, este lugar es tuyo. Para mí un honor. Amén, amén. ¿Qué nos tiene en este momento? Un regalito para aquellos que no conocen a Dios. A ver. Así que comenzamos entonces. Gloria a Dios. Bajo del cielo, una alabanza que llegará al mundo entero. No es un color, no es una raza, no es un suelo. No se compra con dinero, es un regalo del cielo. Viene del cielo, un gozo que me hace cantar cada momento. Y donde quiera que yo voy siempre lo siento. Donde voy siempre lo siento, a donde me lleve el viento. Del cielo traigo un regalito que me ha dado Jesucristo. Del cielo traigo canciones para alegrar los corazones. Del cielo miles de esperanzas, del cielo hago pa' tu alma un arco iris de colores, repleto de del cielo. Sí, viene del cielo, un gozo que me hace cantar cada momento. Y donde quiera que yo voy siempre lo siento. Donde voy siempre lo siento, a donde me lleva el viento.
un equipo de profesionales dirigidos por la doctora Matos para hacerle lucir su mejor sonrisa, garantizándole alta calidad en prevención y restauración dental. Aplicamos técnicas avanzadas y de última generación en implantes dentales. En Bellavista, 809-534-5555 y en la zona oriental en el 809-591-4559. Centro Odontológico Doctora Oceanía Matos. Vive la vida con una saludable sonrisa. En la UCE seguimos innovando porque creemos en ti. Te abrimos las puertas al futuro para ser un profesional en el área de informática. Conoce todas las etapas del desarrollo de software con los más altos estándares tecnológicos. Además, contamos con una avanzada plataforma de gestión de aprendizaje. Ingeniería de software en la UCE, porque creemos en ti, somos tu mejor.